ripari Angélica eh, tiene una maestría en ciencias sociales de la universidad estatal de maringuá y es miembro del grupo de investigaciones en cultura política comportamiento y democracia eh, arranquemos entonces adelante Angélica te recuerdo tienes 15 minutos para tu presentación nos han pedido para la traducción hablar con el micrófono no muy cerca de la boca y hablar no muy rápido para que ellos puedan traducir. Oh, si este. Buenos días a todos. Soy Angélica Ipari. Mi trabajo. Voy a hablar en, en portugués. Mi, tra mi trabajo es sobre la percepción que la élite de la desigualdad social intitulada Percepción sobre Desigualdad, una investigación de la cultura política de la élite. Nosotros tenemos que. Tenemos un grupo específico de élite de que está siendo investigado como un todo. Nosotros investigamos solamente los dirigentes que están en la ciudad de Maringá, que es una ciudad del interior de Paraná. FASFIL eh, son fundaciones y asociaciones sin fines lucrativos. En general. Como, como hay miles de tecnologías para intentar lidiar con ese grupo de asociaciones, yo escogí lidiar y trabajar con el termo FASFIL, que es un término jurídico eh, trabajado por varios órganos brasil, brasileños, e intentar hacer, intentar realizar un análisis que pueda observar todas y no solamente un grupo específico como por ejemplo de unas ONGs y excluir algunos movimientos y, y, y otras entidades denominadas como terceros sectores y no como uno solo. La idea entonces es que yo, yo no, investigué, no investigué todas las entidades existentes en Maringá, únicamente las que, tienen, las que están certificadas por el Estado. Y entonces hay un proceso para que esas eh, adquieran el certificado. las certificaciones, garantizadas por el estado, esas reciben ese certificado. la idea entonces, la idea central es intentar comprender cómo los dirigentes, como la, las personas que están organizando esas asociaciones, cómo logran, cómo pueden percibir la desigualdad social. la idea principal en este, en este término entonces es es que es un grupo muy específico de, de élite como yo yo les dije pero que al mismo tiempo primero es una élite verdad porque dentro de los datos incluido en los datos que verificamos nuestras personas ten, tienen un, grado, un, un alto grado de, de educación escolar son hombres, la mayoría, en su mayoría blancos y en cierto modo entendemos que es un grupo de élite dentro de la ciudad el que lo organiza y como las asociaciones no tienen nada que ver con el Estado, eh, las llamamos eh, como élite, una élite no esta, estatal y aún, y también ese grupo de alguna manera quiere, quiere actuar de modo que disminuya la Desigualdad social, pero de todas maneras son beneficiadas por esa desigualdad. Son grupos privilegiados. Las ciencias sociales brasileñas, nosotros tenemos durante la década de los 90 y ahora al inicio, de los, al inicio del siglo XXI. Eh, muchos históricos que hablan sobre esas asociaciones. Lo que sucede es que la teoría elaboró muchas críticas críticas muy bien fundamentadas sobre cómo es esas asociaciones terminan actuando de forma a perder el ideal democrático que fue construido con las luchas de la apertura democrática de la deca de la década de 80. Y toda la teoría, de cierto modo, terminó por describir un poco más las, la acción de esa asociación, como si ellas negaran la política en vez de que investigaran qué política está siendo construida. ¿Qué lo que yo intento hacer en esa investigación es recuperar esta, este cuadro, esta idea que hay existente. Intentar entender qué tipo de democracia, qué tipo de política está siendo realizada a partir de la acción de esas asociaciones y comprender cómo ellos perciben la desigualdad y cómo esperan que la desigualdad sea resuelta, sea observada. La metodología que yo uso es una metodología mixta. La que yo utilizo, el sor SORBE, y los grupos focales. Es una metodología que mezcla las, las cualitativas y las cuantitativas. Primeramente, hay un SORBE que fue aplicado en el 2010 con las entidades de Maringá, FASFIL de Maringá, y con un análisis de este SORBE. Tenemos unas cuestiones que hablan sobre la responsabilización de la élite y divididas en tres posibles responsables, que son el Estado, las propias élites como responsables por la desigualdad y los asistidos, que serían las personas que, se, que son los potenciales atendidos de esas asociaciones. Y a partir de esos tres responsables, yo organicé entonces grupos focales, enfocados como grupos de. Es como una entrevista colectiva, pero no es dividido en preguntas y respuestas, pero sí en discusiones entre los participantes. Y, y únicamente las personas que contestaron, el SORVE, que participaron de esos grupos, fueron entonces dos grupos focales con cuatro integrantes que contestaron ese sorbe y, y en ese grupo hubo una elaboración más profundizada intentando comprender a quién ellos responsabilizan por la desigualdad social. Aquí, aquí tenemos un cuadro. Unas tablas de la división de las cuestiones seleccionadas para entender cuáles son las responsables. Y aquí tenemos también los resultados. Fueron seleccionados aquí: son cinco cuestiones. Dos responsabilidades por el Estado, que sería el no cumplimiento de las funciones sociales del Estado, la falta de voluntad de política. Para la élite son dos cuestiones: la falta de conciencia social de las élites y la monopolización de las oportunidades y la concentración entre ellos. Perdón. Y por último, para los asistidos, ellos preguntaron si la falta de, de empeño de los pobres. La pregunta es: ¿cuál de estos que tendrían que ustedes creen que tienen la responsabilidad sobre la desigualdad social? Y las personas tenían que contestar para cada ítem un nivel de 10 a 1, o sea, de, de 1 a 10. Sería clasificados en máxima responsabilidad o poca responsabilidad. Y el resultado a partir de esta distribución es que el Estado en, en mayoría fue el más responsabilizado por la desigualdad social, según el resultado de Sorbel. Y segundo, que las élites. Y después con poca responsabilidad esto en, en el SORVEN los asistidos. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los resultados sobre el estado? Entonces aquí acumulando los resultados de SORVEN con los resultados del grupo focal es que las élites eh, de Maringá, que son dirigentes de Fast ellas tienen grandes expectativas por las realizaciones del Estado. El Estado, ellos esperan que el Estado sea riguroso, sea justo, que, que, que debe diseñar la composición económica, social y política. Y él es el gran responsable por la desigualdad. Y, y en cuanto a la élite, eh, ¿qué es lo que hay de más específico? Es que de, cierta, de cierto modo se espera que con la acción de las de asociaciones eh, se obtendría una descentralización de las fuerzas y en cierta, de cierto modo, en consecuencia, una descentralización para el, desde el punto de vista de la élite, aún con las asociaciones, aún siendo los responsables por las aso asociaciones de ellos, aún, aún creen que es el Estado el que debería resolver todos los problemas de la sociedad. Y otro punto sería entonces la responsabilidad de la élite. La élite en el survey, ella, ella fue puesta como, como el gran responsable, pero para, en la discusión del grupo, las personas negaron que la élite tuviera la responsabilidad. ¿Qué pudimos concluir con esta? con ese confronto de resultados, confrontación de resultados, es que lo que ellos contestaron es que la situación de privilegios que, la, que tiene la élite en la sociedad, según ellos, sería generada por una falla de, en la estructura que ya existe hace mucho tiempo, como ellos dijeron antes. Entonces lleva a que el Estado sea responsable porque no estructuró de forma correcta la sociedad y por eso existen los privilegiados. Y entonces, si existe algún grado de responsabilización de la élite, esa responsabilización en último nivel es, es culpa del Estado. Y el Estado entonces eh, fue el que organizó la sociedad eh, a, a que tuvieran privilegiados y eso es responsabilidad del Estado hacer con esa... Esa situación sea revertida y corregida. Y después los argumentos sobre la, la culpabilidad de los asistidos. Algunos resultados subjetivos y menos objetividad que en el SORBE. Ahí tuvimos que, bueno, se obtuvo que se entendió que hubo mucha culpabilidad de los asistidos y de los individuos como un todo que están al margen de la sociedad. Lo que ellos dijeron entonces en el grupo de enfoque fue que los grupos no, no se empeñan, no tienen interés, no tienen la voluntad y que también y que hablan, ellos dicen que los asistidos no tienen valores, no tienen, no son, no tienen mucha calidad para entender cómo debe ser separado lo que debe y lo que no debe ser realizado. Y la culpa de los asistidos, de la misma forma que la culpa de la élite, recae sobre el Estado, porque el Estado es el que, es quien tendría la obligación, según ellos, de educar, de estructurar y de dar conciencia a los asistidos. Y, pero, y como no lo hacen, entonces los asistidos terminan no teniendo esos valores que deberían tener. Entre tanto, aún así los asistidos deberían por por voluntad propia buscar buscar remediar esa situación y la culpa sigue cayendo sobre el Estado. ¿Sí? Y, lo, y algo que es más específico que yo tomé aquí para elaborar el, el trabajo es la idea de la manutención del de la mantención del status quo. Porque problematiza la desigualdad, pero con algunos límites a quienes no les compromete el estatus quo. Un ejemplo de eso fue que ellos hablaron mucho de la valorización de la educación. O diez puntos primero aquí en la educación. El primero de ellos es porque ellos, tuvi ellos creen que en la educación todo va a cambiar si tuviéramos una educación de calidad, universal entonces te, habría otra acción de parte de los individuos. entonces la educación sería un factor de definición para la sociedad. pero al mismo tiempo, estos grupos te, tienen distintos niveles de escolarización. entonces, el hecho de ellos defender de que la educación es un factor de, de diferencial acaba comprometiendo un estatus para ellos ellos garantizan que que es un estatus No estoy oyendo se le apagó el micrófono Y hablando de, de otro punto, la apuesta en la escolarización es una sol, solución para la desigualdad que de cierta forma de, lleva a una revisión de la estructura social, pero que no causa muchos daños a los privilegiados. ¿Por qué seguramente? Porque si no, sería... Entonces las personas de clase más baja tendrían capacidad de ascender. Y no modifica nada la, la condición de las personas de élite. Entonces, para concluir, se encontraron en los discursos, los discursos de esa élite se encontraron muchos argumentos que tratan de reforzar las distinciones, reforzar el hecho de que son grupos distintos y que hay, otra, que hay otros grupos que no tienen capacidad. O que no tuvieron oportunidad de alguna forma. Pero de alguna forma que ellos quieren crear ese estatus de distribuir las cosas en la sociedad. Y, a, y, en, y en el otro punto, se encontraron también muy, que hubo muchos esfuerzos para mantener el orden ya establecido, que era a lo que yo me estaba refiriendo, que era la, a mantener el status quo. Y esto de alguna forma no significa entonces que quieran de alguna forma construir una igualdad y una democracia como dice en algunas bibliografías en el inicio de las or de estas organizaciones que ellos hablaron de que la organización y la fundamentación de las asociaciones podrían conseguir estructurar una democracia más descentralizada lo que parece que no fue la intención de ellos como tampoco o según otra bibliografía, eh, que, que, que hubiera un rompimiento de la estructura. Ellos simplemente quieren mantener los privilegios que ya están establecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Eh, muy interesante tu ponencia. Le pedimos entonces a César Caballero que… Eh, Comparto la, la su ponencia César Caballero que, tiene que, ese que, que politólogo aquí. tiene una maestría en César me, me, se me olvidó en estudios latinoamericanos eh, viene eh, con su compañera qué pena Margarita Jiménez eh, van a presentarnos una ponencia sobre élites de opinión en Colombia eh, y el impacto que tienen las élites de opinión en la eh, formación de política eh, basada en los resultados de una encuesta que ellos hacen permanentemente aquí que se llama el panel de opinión pública. César eh, trabaja y es el director propietario de una firma eh, recientemente iniciando en el eh, arena de opinión pública eh, y vamos entonces a escuchar esta muy interesante ponencia. Muchas gracias César. Muchas gracias a Javier, pero también a Hernando y a los organizadores de este evento por permitirnos presentar este texto aquí. Es un texto, hoy vamos a presentarlo a dos voces con Margarita, quien eh, detrás del panel de opinión hay un esfuerzo de muchas personas, de no solamente los encuestadores, sino muchas personas que nos han ayudado a revisar los formularios, que nos han contribuido con su opinión, pero quiero decirlo que, que realmente eh, Margarita ha estado conmigo tres años y medio. Al lado de este tema, y, y quiero hacer un reconocimiento, y por eso lo vamos a hacer a dos voces. Sigamos. Eh, la presentación tiene seis partes, y el primer tema es pues nuestro propósito. Y una de las cosas que quiero señalar es que hubo muchos amigos, entre ellos Javier Torres, que está aquí, profesor del externado, Juan Fernando Lucio, y otras personas que cuando contamos de este sueño dijeron se puede, pero hubo otros que me dijeron usted está loco las élites no van a contestar una encuesta anualmente. Y bueno, creo que lo estamos logrando como vamos a señalarlo ahora. Siguiente. Bueno, el propósito del, del documento básicamente eh, eran dos propósitos principales. El primero, eh, utilizar el panel de opinión como un instrumento para hacer una reflexión sobre los temas de opinión pública, élites y liderazgo y el segundo era eh, revisar si los líderes de opinión del país efectivamente tienen una incidencia en los temas de agenda pública esos eran los dos propósitos principales sí. el panel de opinión que es de donde salen los datos que les vamos a mostrar ahora es básicamente una apuesta investigativa que comenzó hace cuatro años para tratar de conformar un universo nuevo un universo digamos que no era digamos previamente establecido o definido en Colombia y que nosotros hicimos un intento de definirlo eh, y es el universo que nos llamamos líderes de opinión colombianos donde excluimos a los funcionarios públicos con excepción de los miembros del Congreso y de cuerpos colegiados que por su naturaleza sí pueden opinar un poco el propósito y digamos el, la decisión fue que los ministros y los funcionarios públicos eh, expresan su opinión por medio de las posiciones oficiales del gobierno y, y eso se excluyó del, de este estudio lo otro es que tenemos dos formularios uno con características sociodemográficas que se le aplica al líder una sola vez, y luego uno anual que se aplica cada año eh, y que contiene las opiniones que ellos tienen sobre cómo están evaluando los temas nacionales y regionales, cómo logran o cómo se informan, que es como el tema de consumo de medios, y finalmente un tema de rankings de algunos eh, parlamentarios, de empresas eh, y de temas, y finalmente algún ejercicio de prospectiva cuyo capítulo es el que vamos a utilizar en esta presentación. Les preguntamos a los líderes qué piensan que va a pasar el año entrante en algunos temas. Finalmente, creemos que se está convirtiendo en referente de la opinión de los líderes del país. Es un esfuerzo que nos va a costar aún mucho más tiempo y debo decirlo aquí delante. de Javier, yo, yo me sueño con que el panel de opinión tenga la característica de los cómo vamos que ustedes hacen hace cuánto. 14 años, Javier y usted es Napoleón Franco hace los como vamos hace 14 años y son un referente. Y, y bueno, pues el sueño nuestro nos faltan 10, como 9 años para pa llegar. Y finalmente es, tratamos de que sea una herramienta innovadora eh, que creemos que tiene la capacidad de posicionar temas en la agenda pública nacional. El panel de opinión, pues el objetivo, digamos como la ficha metodológica de alguna manera es recopilar año tras año la percepción de los líderes y construir una serie histórica que ya tenemos. Estos son los departamentos que se están cubriendo, Nos, los, no los concentramos solamente en Bogotá, sino que los llevamos, tratamos de hacer de manera enfática una representación de que sea más nacional, que no incluya solamente los temas de, de Bogotá, Cali y Medellín, sino que incluya todos estos departamentos. El formulario, como le digo, como ya mencioné, tiene estos temas y nosotros hemos definido un universo que varía, pero se mueve siempre alrededor de 5660 personas de élite. Ese es el universo que nosotros tratamos de representar. Sigamos. Sigamos. Ahora, bueno, hay un tema, que, bueno, la muestra mínima diseñada para ese universo son 1140 respuestas. Es decir, para poder data, dar datos a, a nivel nacional y representar esos 5.660 en una cosa que se llama un muestreo por cuotas, la muestra mínima es 1.140, que es bastante ambicioso. Sigamos. Eh, la composición eh, tiene cinco redes, en medios. En medios tenemos los directores de medios, columnistas y editores en temas políticos, económicos, sociales y ambientales. Excluimos las personas de Tarot que hacen perspectiva, pero pues no los incluimos y las personas de deportes tampoco los incluimos. En académicos están los rectores, vicerrectores, académicos, decanos de facultades que tienen que ver con temas públicos y líderes de grupos de investigación acreditados ante conciencias. En el sector privado están presidentes de gremios y de sus juntas directivas de las cámaras de comercio y el listado de los 500 grandes empresarios eh, del país, los más grandes. En políticos están los miembros del Congreso, los diputados de los 15, de los 14 departamentos y los concejales de las 15 ciudades que estamos abordando. Cuando digo 14 departamentos porque bogotá ustedes saben no tiene asamblea entonces asamblea son 14 departamentos y consejos son 15 ciudades y organizaciones sociales eh, incluimos sindicatos organizaciones no gubernamentales y también incluimos a la iglesia los resultados con los que contamos en este momento muestran el resultado del cual nos sentimos muy orgullosos y es que el primer año logramos 1440 respuestas, el segundo 1816 y el tercero 1760 de ese tipo de personas, lo cual realmente muestra, eh, pues digamos la importancia, digamos del, del ejercicio de esa recolección de información. En este caso a nosotros nos toca hacer, como dicen, la combinación de todas las formas de lucha y entonces hacemos un formulario por internet que lo contestan básicamente los académicos, pero los empresarios y los políticos no contestan por internet, y nos toca hacer visitas presenciales y en algunos casos llamadas telefónicas. Eh, el primer año, nosotros intentamos siempre representar las 16 universos que queremos representar que es Bogotá y 15 departamentos, el primer año logramos representar 10, porque hubo las cuotas mínimas, no se cumplieron en algunas de ellas. El segundo llegamos a 14 y el año pasado ya logramos 16. Y el 8 de noviembre presentaremos los resultados del cuarto panel de opinión. Sigamos. Bueno, esto ya lo, ya lo dije y ahora sí. Bueno, lo siguiente es que a propósito de la invitación que nos hicieron a presentar un, un paper en este congreso, nosotros quisimos hacer una reflexión sobre qué entiende el proyecto por opinión pública y qué entiende el proyecto por líderes de opinión. Eh, básicamente porque fue un proyecto que empezó, digamos, primero su parte eh, muy práctica y el, ahora vimos que será una excelente oportunidad para hacer esta reflexión conceptual. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se entiende en general por opinión pública y qué entendemos nosotros por opinión pública? Lo que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica eh, focalizándonos en tres preguntas. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Y para qué? Con el que encontramos que un elemento importante es que la opinión pública es una interacción social. Siguiente, porfa. Y que eh, expresa un consenso sobre unos temas de interés, de interés general. Ahora, ¿quiénes? Básicamente, eh, un, grupo de personas bien, un grupo de personas con privilegios en educación que tienen una eh, opinión discriminada y bien informada. ¿Y para qué? Con el propósito de influir eh, o incidir en las agendas de gobierno o las agendas públicas. Haciendo esa reflexión o revisando esta bibliografía, nosotros llegamos a hacer una apuesta conceptual que es la siguiente. Eh, si puedes presionar en la mitad, por favor. Muy bien, gracias. Y es que para nosotros, o para el proyecto panel de opinión, entiende la opinión pública como el resultado de una interacción social basada en la construcción y expresión de demandas sociales al sistema político, que presenta un agregado de opiniones sobre temas de interés general, que para el panel de opinión son los que mencionó César al principio, y que es liderada por individuos informados que de manera libre se expresan para incidir en las agendas públicas. Entonces, yo aquí quiero hacer eh, especial mención. Al te, a la palabra liderada e incidir en agendas, en agendas públicas, que son los dos temas que vamos a abordar más adelante. Al pensar en liderada, entonces dijimos, bueno, ese es un elemento central de la definición, pero entonces, ¿qué son los líderes de opinión para el, el proyecto? Los líderes son una élite con capacidad de incidencia. En las agendas públicas. Y nosotros acá decimos: no es una agenda pública, sino unas agendas públicas que, eh, so, digamos, se representan en los diferentes temas de interés general, pero también de particular, particulares de los líderes. Con unas características sociodemográficas particulares que los diferencian de la población general y que nos vamos a mostrar los resultados del panel de opinión más adelante. Y con elementos de influencia propios como ingreso, prestigio, educación, posición ocupacional, acceso a canales de información privilegiados o cualquiera de sus combinaciones que, en últimas, es lo que les permite incidir en las agendas públicas. Eh, lo siguiente es entonces, si esta es nuestra definición de élite, ¿por qué decimos que es una élite y no simplemente un grupo de líderes o un grupo de personas? Porque efectivamente, al revisar los resultados del sociodemográfico, esto nos muestra que hay una clara distinción con la población general. Sin embargo, al interior también hay que ver si son una, una élite homogénea o heterogénea y si efectivamente tienen capacidad de incidencia. Ahora lo que vamos a mostrar... Es, digamos, simplemente señalar que creemos que sí estamos capturando a personas que son líderes. Esta es la pirámide poblacional de la población colombiana: el 52% de las personas mayores de 18 años son mujeres, y en los líderes, básicamente, tenemos personas mucho. Esta es la pirámide que es mucho más distinta, eh, y son básicamente hombres: digamos, el, su mayoría son, son hombres, el, apenas el 24% son mujeres. Sigamos. Sobre educación nosotros encontramos que el 98% de los líderes tienen por lo menos un título de pregrado, cuando eso en la población colombiana llega a ser el 12%, según el censo del 2005. Y en el caso del bilingüismo, que si bien uno pensaría que debería ser más alto, sí encontramos que el 49% de las personas que contestan esta encuesta, esta encuesta son bilingües o se declaran por lo menos bilingües, algunos hablan otros idiomas, y en el caso de la sociedad colombiana solo el 4% de los colombianos reconocen o, o dicen hablar más de un idioma. Sigamos. Sobre el tema de ingresos, eh, ustedes saben, Colombia tiene un ingreso cercano, el salario mínimo en Colombia es de 567 mil pesos, eh, y el grueso de los líderes colombianos pues ganan más que eso. Ahí debo señalar un comentario que cuando estábamos haciendo este formulario, eh, Napoleón Franco me, me ayudó a revisar estos temas y establecimos que el mínimo debía ser más de 2 millones de pesos, porque, y aquí cito a Napoleón, si hay un líder que se gane menos de dos millones de pesos, que deje de opinar y se ponga a trabajar. Eh, y evidentemente a nuestros nuestros líderes son son personas que tienen un muy buen ingreso, sigamos o tienen un buen ingreso, mejor que el, la sociedad colombiana. La siguiente pregunta era ver si las élites son homogéneas o heterogéneas al interior. Y a la conclusión a la que llegamos es que son un conglomerado desigual, es decir, un grupo de personas que se diferencian de la población general, pero que al interior eh, también tienen heterogeneidades. Y eso se muestra en diferentes eh, variables como las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en origen, eh, cuatro departamentos, Bogotá, Antioquia, Valle, Cauca y Santander, fueron lugares de nacimiento del 42% de los líderes, mientras que la intuición general le diría a uno que probablemente Bogotá debería agrupar una, una proporción mucho mayor y además pues vemos que entran un porcentaje pues digamos muy grande de, de, de ciudades que normalmente no no, es, no entran en este tipo de estudios. Aquí un comentario que es uno de los problemas sesgos o limitaciones de nuestras conclusiones, es que de todas maneras esto puede estar respondiendo a la manera como nosotros definimos el universo, porque como nosotros estamos obligando a ir a Nariño, pues obviamente hay personas que son de Nariño. Ese es un primer tema que uno es consciente, que está ese sesgo en la definición de la muestra que queremos representar. Lo mismo sucede cuando uno mira por las ciudades de, de, de nacimiento, yo esta la pasaría rápidamente. Sí. Al revisar por sexo, eh, como ya lo habíamos visto, eh, hay un mayor, una mayor proporción de hombres que de mujeres en los líderes de opinión. Sin embargo, esta tendencia varía cuando uno mira por tipo de perfiles o redes, como hemos llamado. Y principalmente lo que observamos es que las organizaciones sociales y los académicos son los que mayor número de mujeres tienen, mientras que los políticos y el sector privado es donde mayor representación femenina hay. Menor. Menor, 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 sí. En el caso de los ingresos. También hay unas diferencias grandes por redes. Yo les pido que miren la barra anaranjada, que es la de 20 millones o más, que obviamente es bastante notoria en el sector privado, o va disminuyendo en los políticos, en las organizaciones es cada vez menor, en los medios y obviamente los académicos que ganan más de 20 millones de pesos, como todos los académicos que están acá, saben, son bastante escasos. Eh, y evidentemente un poco lo que muestra es que el nivel de ingresos al interior de las redes va cambiando. Por niveles de educación, vemos que eh, no hay una concentración en dos o tres principales universidades. Los líderes tienen un 16% de estudios en el exterior y después se distribuyen en un diferente número de oportunidades. Vemos acá, resaltamos que el otro es de un 46%, eh, lo que quiere decir que no hay una concentración en ciertas universidades y, de pronto, ciertas universidades solo en Bogotá, Barranquilla, eh, Medellín y Cali. Esto es un hallazgo muy importante porque tradicionalmente se ha pensado en Colombia que la élite está educada en los Andes, la Javeriana, el Rosario, el Externado, y aquí lo que estamos encontrando es que esta élite de líderes de opinión está educada en muchas universidades. Perdón, vuelve anterior, un segundo, un segundo. Solamente las profesiones, comunicación social… Derecho, administración, economía y bueno, alcanza a parecer la ciencia política ya como una carrera. Yo soy politólogo. Entonces, Yo también. <risa> <risa> siempre hemos sido una minoría. Entonces ya es, estamos marcando ahí. Sigamos. Por posición ideológica nosotros tomamos la pregunta que hace eh, la POP. Y la aplicamos a los líderes de opinión y lo que nos está dando es que, si bien no se diferencian mucho de la población en general de 6 a un 6.3, donde 10 eh, en la escala de 1 a 10 donde 10 es una posición de derecha y 1 de izquierda, eh, sí vemos que hay unas diferencias eh, en cada una de las redes, siendo el sector privado un poquito más de derecha. Sí. La tercera pregunta era si efectivamente tenían o no incidencia. Entonces, para eso, lo que hicimos fue hacer un ejercicio piloto que es una primera aproximación, que en últimas lo que nos dice no es, no nos habla de la incidencia, sino de la coincidencia entre temas de agenda y, y los temas que ocurren en la realidad nacional. El piloto, ¿cómo se hizo? Básicamente, se hizo una revisión de prensa de tres medios principales. Eh, revisamos todas las noticias de los domingos para el 2011 y lo contrastamos con las respuestas que, se le, que dieron los líderes en la encuesta de 2010. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles eran los desafíos más importantes para el país el próximo año en los cinco temas que le interesan al panel de opinión? Sigamos, por favor. Sigamos. Y estos son algunos de los resultados por cada una de las temáticas. En lo político, eh, combatir la corrupción es tanto en lo que sucedió en la coyuntura nacional como en lo que pronosticaban los líderes el año anterior. El tema más importante con 16 y 20 por ciento eh, respectivamente. Señalaría adicionalmente que consolidar la unidad nacional y mejorar la gobernabilidad eran unos temas muy importantes en el 2010, sobre todo porque estábamos en plena posicionamiento del nuevo gobierno del presidente Santos y en el 2011 sigue, eh, en, sigue apareciendo como un tema importante, pero quizás un poco más controlado, solo con el 10%, ya, ya el gobierno estaba andando. Sigamos. En lo económico, eh, impulsar el crecimiento... Son temas que identifican los líderes de opinión y que en las noticias aparecen con un 16%. El tema de infraestructura, que en las noticias es prioritario, los líderes también lo identifican, pero muchísimo más abajo, con un solo 4%. Y eh, competitividad y desarrollo empresarial y finanzas públicas son temas en los que coinciden más o menos en los porcentajes. Ustedes van a notar que en los temas políticos hay mayor coincidencia de temas, en los temas económicos un poco menor y así sucesivamente en las otras áreas. Sigamos. Bueno, en lo social hay grandes coincidencias. Eh, de los 10 temas, más o menos 5 o 6 coinciden. Y aquí quisiera resaltar tres cosas. Lo primero es que en educación, que los líderes lo marcaban como una preocupación con un 10%, aparece en las noticias con un 26% y esto básicamente por todos los temas de reforma a la educación y las protestas que se dieron en el 2011. Digamos que el gobierno presentó un proyecto que fue rechazado por los estudiantes universitarios y eso hizo que la cobertura de medios fuera muy grande y eso los líderes no lo vieron. No lo sabía. vieron venir, exacto. En temas de salud, es... Eh Realmente interesante ver que los líderes le dieron una importancia del 14% y en las noticias aparece también con un 14%. Los líderes en un año en el que todavía no se habían destapado todos los escándalos de corrupción que se presentaron o que se mostraron en la opinión pública a principios de 2011. Y el tercer tema que señalaría es pobreza y equidad, que para los líderes es un 29% y en las noticias aparece con un 8%. Esto básicamente lo que nos muestra es que cuando los líderes responden la pregunta sobre los desafíos eh, más importantes para el país, están pensando también en temas estructurales. En los temas ambientales, nosotros sí notamos y lo hemos mirado con varios expertos de, de este área, y es que el desconocimiento de los líderes de opinión en Colombia sobre los temas ambientales se nota y es bastante grande. Hay pocas coincidencias, particularmente el la ola invernal que nadie llegó, vio venir, que ocupó el gran espacio en los medios, pero básicamente el tema minero que empezó a irrumpir y que año tras año ha empezado a ganar, digamos, como tema del debate central de la agenda colombiana. Y ahí el otro tema es cómo la principal, eh, el principal reto es preservar parques, bosques y reservas naturales, que en general es una respuesta pues, que es bien abierta eh, y un poquito como un saludo a la bandera, diría yo. Y en lo internacional... Eh, se nota una agenda, tanto de los líderes como la agenda nacional, mucho menos cargada de temas políticos como las relaciones bilaterales con otros países y mucho más cargada en temas económicos. Y aquí, obviamente, uno nota que es tenemos la posición del gobierno y hacia dónde quiere llevar los temas lo que ha impuesto en esto. Vamos a pasar a las conclusiones. Que Javier ya me dijo que teníamos poco tiempo y las reflexiones finales son las siguientes. Primero, es que los líderes de opinión en Colombia que nosotros hemos definido y que estamos representando. Si bien son personas que están en una mejor condición económica que el resto de la sociedad colombiana, no son en esencia una élite económica. Es decir, no son los hijos de los grandes industriales o de los grandes empresarios, ni son las familias tradicionales concentradas en Bogotá y que salen de unas universidades que responden básicamente a criterios de carácter económico, que son representados más y que logran ese ascenso o esa posición o por temas electorales que están en el tema de élite política o por los temas de estudio que están en la élite académica y por factores más de esfuerzo individual. O sea, nosotros creemos que aquí estamos hablando de un grupo de personas que si bien son una élite, su origen no son necesariamente los temas económicos. Lo segundo es que si bien estamos hablando de un grupo particular diferenciado del resto de la sociedad, al interior son muy distintos y varían mucho y creo que las gráficas lo, lo señalaban bien. Y lo tercero, que creo que es una de las ideas que luego de mirar los datos y hacer estas reflexiones, es que en Colombia no existen, y puedo afirmarlo así, una agenda pública, sino existen varias agendas públicas. Y cada uno de estos grupos de líderes tratan de imponer sus posiciones o incidir en esta construcción de estas agendas. Yo ahí solo agregaría que en el documento original hay una desagregación adicional de los temas que vimos políticos, económicos, sociales por redes. Y ahí se puede ver como de acuerdo al perfil de las personas, pues hay unos temas en donde coinciden más con lo que salió en las noticias que en otros. Luego de mirar los datos, nosotros inicialmente la apuesta era preguntar si había eh, capacidad de incidencia de los líderes, pero lo que encontramos y lo que podemos afirmar es que hay coincidencia, porque nosotros no tenemos en este momento la manera de demostrar una relación de causalidad entre lo que los líderes respondieron en el 2010 y lo que la agenda de los medios expresó en el 2011. O sea, lo que en este momento tenemos que poder afirmar es hay coincidencia, pero no puedo yo afirmar que hay capacidad de incidencia. Y finalmente, un tema de reconocer que el instrumento es bastante poderoso, tenemos un panel muy, muy importante que los datos están, digamos, a, disp a disposición. Nosotros no cobramos por, por, por acceder a esa información, no entregamos la base de datos, pero sí procesamientos que alguien nos pida. Es parte un poco de una estrategia muy importante para entender este grupo y reconocer que alguna parte de las limitaciones del estudio tiene que ver con las definiciones previas que nosotros hemos realizado y que en este momento como está organizado no somos capaces de entender si hay una relación de causalidad entre lo que piensan los líderes y cómo se va formando la agenda pública colombiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Margarita, a César. Eh, está aquí el profesor Julián Arévalo. Sigue entonces eh, la presentación del profesor Julián Arévalo, eh, PhD en Ciencia Política de la Universidad de Boston, que trabajó con los estudiantes Gabriel Angarita y Wilber Jiménez. Wilber Jiménez. Y van a presentarnos sobre las reformas electorales, instituciones políticas y estructuración programática de los partidos eh, políticos en Colombia entre el 88 y el 2011. ¿Usted tiene una presentación de PowerPoint o algo? ¿Ya está allí? Ok. Bueno, antes que nada gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a los organizadores del evento eh, nuestro tema se enmarca en el contexto de esta conferencia eh, ya que es un eh, en el sentido más bien de que es un análisis de opinión de las élites políticas básicamente lo que tratamos de entender es cuáles son las posiciones de los diferentes representantes de los partidos políticos en su en el ámbito específico del Congreso. a la anterior. Nuestra ponencia se llama Reformas electorales, instituciones políticas y estructuración programática de los partidos políticos en Colombia en el periodo del eh, 91, aunque empezamos eh, esta dinámica en el 86 también, pues más en el 86 hasta el 2011. Eh, ¿Qué queremos entender? Cuando hablamos de, de, de reformas electorales, y en particular cuando hablamos de estructuración programática del sistema de partidos queremos entender si realmente existen vínculos programáticos en términos de agenda, en términos en temas económicos, sociales, políticos que permitan al electorado identificarse con un partido político. O sea, no que yo salga a votar por un candidato determinado porque eh, el señor o la candidata me caen bien, sino que realmente el partido, eh, yo pueda votar por el partido y, y, y eso quiera decir algo en términos ideológicos. Entonces, queremos ver cuál ha sido la evolución de ese concepto, en términos prácticos, en la, en la historia reciente del país. Ahora sí, sigamos. El, el problema es que no estoy alcanzando a ver casi nada. Eh, bueno. Un poquito incómodo, pero bueno. Entonces… Eh, Entonces, eh, todo este ambiente reformista en Colombia se inicia, como decía al principio, en 1986, en parte como respuesta al inconformismo o a la crisis de legitimidad en el sistema de partidos políticos colombianos. O sea, recordemos que veníamos de la época del Frente Nacional, estábamos metidos en la época de la, de, de la violencia, el narcotráfico, había grandes sectores de la población que se sentían excluidos del sistema político y de alguna forma las, las reformas que se inician en este periodo. Eh, buscan darle cierta legitimidad al Estado colombiano. Empezamos con la, con la elección popular de alcaldes, perdón, de gobernadores primero, después en la constitución del 91, con la elección popular de alcaldes y con cambios importantes en la estructura del sistema político que se esperaría abrieran el espacio para eh, tener un sistema mucho más incluyente de lo que existía hasta ese momento. La reforma principal se daría en 1994. Y lo que va a hacer es generar una cantidad de eh, reglas que van a permitir la inclusión de nuevos movimientos y nuevos partidos políticos en el sistema colombiano. Hay dos tipos de reformas que nosotros identificamos: unas que se hicieron en ese periodo y que, digamos, han permanecido bastante estables hasta hoy, y otro grupo de reformas que, dado ciertos problemas que voy a mencionar en un momento, eh, hubo que reversar o que cambiarle su orientación. Entonces, las que fueron estables, Ustedes las conocen la elección popular de alcaldes y gobernadores se hizo en esa época y todavía la tenemos eh, circunscripciones electorales para la elección del Congreso entonces digamos eh, ahora tenemos uno, pues desde ese momento tenemos unos nuevos departamentos la elección del Senado es por circunscripción nacional la de la Cámara por circunscripción departamental tenemos medidas también como la pérdida de investidura para los congresistas que incurran en cierto tipo de prácticas eh, podríamos decir, condenables, la doble vuelta eh, para la elección del presidente y la restitución de la vicepresidencia, tema que, como ustedes bien saben, está en debate en este momento. Eso se hizo en ese periodo inicial y, como les digo, eh, ha permanecido relativamente estable. Pero hubo otras reformas que no tienen esas mismas características, que son las reformas, de la, las reformas que se introdujeron en la reforma política de 2003, me excusan la redundancia. ¿Por qué se hizo esta reforma? Porque a finales del siglo XX, el sistema de partidos políticos colombianos, para muchos expertos, para muchos analistas, era considerado el más personalista del mundo. Entonces, uno encuentra en esa época partidos como Visionarios con Antanas Mocos o partidos Dejen Jugar al Moreno de Carlos Moreno de Caro, partidos que claramente eh, su noción ideológica pasaba a un segundo plano y lo que era importante era la imagen de este líder carismático, fuera Mocos fuera Moreno de Caro o fueran pues personas con una relevancia política tal vez mayor que la de ellos. Entonces, eh, teníamos esa, esa situación, adicionalmente teníamos más de 600 listas para el Congreso, teníamos eh, 60 partidos políticos, obviamente todos eran partidos, podríamos decir, de garaje, ¿sí? Teníamos muchas listas, cada partido presentaba el número de listas que quisiera, todo resultado, como les decía, de las reformas que se hicieron inicialmente para abrir el ambiente político. Entonces, lo que podemos decir es, se abrió y se abrió demasiado, hasta llegar a una situación que podríamos llamar caótica. Entonces, la idea de esta reforma, que es nuestro el objetivo de nuestro análisis, es cerrar nuevamente el sistema, eh, de, el sistema político eh, para tener un sistema no tan cerrado como el de antes de las reformas, pero sí mucho más coherente, con cinco, seis, idealmente eh, cinco o seis partidos políticos más o menos bien constituidos. Queremos ver si eso se logró hacer. Algunos, no, devolvámonos. Algunos de los cambios fueron entonces la personería jurídica y el umbral. O sea, para usted continuar como partido político tiene que sacar un porcentaje mínimo del total de los votos. La introducción del de voto preferente, la, el debate que existió entre listas únicas y listas bloqueadas y no bloqueadas. La organización democrática de los partidos, es decir, los partidos eligen por mecanismos democráticos o pueden elegir por mecanismos democráticos quienes van a ser sus representantes. La actuación en bancadas. Eh, la penalización de la doble militancia, cambios en la fórmula electoral, y, y, y entonces toda esta reforma, pues obviamente generaba voces a favor y voces en contra. Los principales defensores de esta reforma eran los partidos liberal y conservador, dado que, como son los partidos tradicionales, eh, pensaban o consideraban que, que iban a verse beneficiados, mientras que partidos minoritarios, desde luego casos como el Polo Democrático o lo que después desembocó en el partido de la U pues iban a estar en contra de esta reforma el presidente Uribe en particular estuvo bastante en contra eh, de esta reforma sigamos miremos en términos en esta gráfica en términos cuantitativos qué pasó listas al Senado como les digo cuando la, las que aparecen más arriba cuando se inicia la reforma se dispara el número de listas después eh, re, se reduce un poco pero después de la reforma del 2003 más o menos en este punto cae dramáticamente a 16 listas aproximadamente. ¿sí? Cuando vemos el número de partidos eh, en Colombia, vemos una tendencia bastante similar, un, un, un incremento bastante importante el número de partidos, pero después de la reforma, el número de partidos se estabiliza alrededor de 10, dependiendo del año que miremos. Entonces, lo que uno sacó, puede concluir de aquí es que efectivamente esa reforma sirvió para reducir tanto el número de listas como el número de partidos. Sigamos. Sin embargo... La literatura existente no nos dice nada, no captura el impacto de esa reforma sobre la coherencia ideológica de los partidos políticos. Es decir, sabemos que hay menos partidos, pero yo podría tener menos partidos donde los conservadores piensan liberal y los liberales piensan conservador, la izquierda piensa como la derecha y viceversa. Entonces lo que queremos saber es si efectivamente hubo algún impacto en términos ideológicos, es decir, si la gente que está dentro de cada uno de los partidos sí se dé diferencia de la gente de otros partidos. Esa es nuestra pregunta de investigación. Y Gabriel Angarita, que ha venido trabajando con el equipo de Economía Política y Sociedad, va a mostrarles cómo la respondimos. Bueno, para, para revisar el tema de la coherencia ideológica y mirar su evolución y mirar cómo ha sido el sistema de partidos políticos antes y después de la reforma, vamos a utilizar estos datos y estos métodos. Vamos a utilizar la base de datos de élites parlamentarias de Latinoamérica que es desarrollado por la Universidad de Salamanca a cargo del profesor Manuel Alcántara. Para esto se realizan encuestas. En cada legislatura se realizan encuestas alrededor de 55 a 98 congresistas. Nuestra muestra inicia desde el año 94 hasta el 2010. Tenemos cuatro legislaturas. Eh, las preguntas son alrededor de cuatro o cinco temas económicos políticos, sociales, temas morales y algunos aspectos personales. Las dos técnicas que nos van a permitir ver cómo ha evolucionado la coherencia ideológica y si podemos distinguir en términos de los partidos a nivel ideológico son análisis factorial y análisis de función discriminante. La primera me va a permitir distinguir a los congresistas a nivel individual en términos ideológicos. Y la segunda me va a permitir determinar si esas diferencias encontradas a nivel individual eh, se reflejan en términos de divisiones a nivel de partidos. Entonces, acá vamos a, vamos a mostrar primero los resultados para análisis factorial. Es para mirar cómo están divididos en términos ideológicos los congresistas a nivel individual. En este lado tenemos las variables que tomamos, las diferentes preguntas que abarcan temas económicos como ya les decía, sociales, temas morales y algunos temas sobre derechos de minorías y del medio ambiente. Y en este lado tenemos las cuatro legislaturas, que son nuestro periodo de análisis. Aquí en esta técnica podemos agrupar por grupos que permiten distinguir a nivel ideológico los congresistas. Entonces, si ven, entre paréntesis está el grupo el tema que me permite distinguir a, en términos ideológicos a los congresistas. Entonces vemos que para el año 94, para la legislatura 94-98, hay cuatro temas que me permiten distinguir a los congresistas a nivel ideológico. Entonces tenemos un tema de intervención de la, de la economía del Estado en la economía con el tema de control de precios, creación de empleo, provisión de vivienda y seguridad social y seguro de desempleo y privatización de la industria. Entonces, digamos que esta técnica me permite distinguir, por un lado, algunos congresistas que están a favor de la intervención del Estado en la economía y en contra de la privatización de la industria. No sé si alcanzan a ver el signo negativo con que está, con que está el factor, eh, eh, la, la, la variable en este factor. Y, pues, digamos, hay otros temas que me permiten distinguir a los congresistas en esta legislatura. Entonces, tenemos temas sobre el crimen, conflictos laborales y temas de justicia, temas morales y temas relacionados con los derechos de las minorías y el medio ambiente. Entonces, si ven para las, las, las siguientes legislaturas, podemos ver cómo ha cambiado esto y cómo ya se ha deteriorado, digamos, para el año 2002-2006. Solo hay dos factores, solo hay dos temas que me permiten distinguir. Sin embargo, para el año 2006, en la cual entra en rigor la reforma de 2003, vemos que hay una mejora en la... En la, en la distinción. Ahora volvemos a encontrar tres factores. Esta es una gráfica que me permite ver cuál es la importancia de las dimensiones, cómo es de importante el debate ideológico en temas económicos, políticos y religiosos. Vemos que hubo un deterioro en 2002 y luego de a la reforma en 2003, en el 2006, estos valores y estos temas vuelven a cobrar importancia. Ahora, Queremos mostrarles si esas diferencias que encontramos inicialmente entre los congresistas se traducen en diferencias a nivel de los partidos. Y encontramos que para la legislatura 98, 98, 2002, 2002, 2006, no encontramos diferencias a nivel partidista. Encontramos que los congresistas de un partido tienen diferentes posiciones. Sin embargo, para el 2006, luego de entrar la reforma, como ya les mencionaba, sí podemos diferenciar en términos ideológicos a los congresistas, tenemos una primera dimensión que podríamos determinarla como un espectro ideológico, en donde ubicamos al polo en la izquierda con posiciones a favor de la intervención del Estado en la economía, en contra de temas de privatización y de TLC, y por el otro lado tenemos posiciones, el Partido Liberal, cambio radical en el centro y en la derecha al Partido de la U y el Conservador. Aquí hay que notar algo interesante y es que en la segunda dimensión que abarca temas, morales Como el tema del aborto o derechos de homosexuales y el tema de inversión extranjera, encontramos que hay dos tipos de derecha, hay una multidimensionalidad en los dos partidos de derecha. Eh, nosotros podríamos creer que ese, ese tema de la mejora o la coherencia ideológica o poder distinguir ahora los partidos se puede dar a la presencia de un personaje como Álvaro Uribe. Sin embargo, si nosotros miramos la autoubicación ideológica, de los congresistas antes y después de Uribe, vemos que es igual. Entonces vemos que las distribuciones son, son iguales, no cambian después de la presencia de Álvaro Uribe. Entonces ya como conclusiones finales y, y esto, vemos que la reforma electoral de 2003 tuvo un efecto positivo sobre la coherencia política y la coherencia política y estructuración programática del sistema de partidos colombiano. Y como otro resultado interesante vimos que hay una multidimensionalidad en los dos partidos más grandes de derecha. Sin embargo, consideramos que para consolidar la institucionalización del sistema de partidos se deben avanzar en dos temas, en el tema de listas bloqueadas y en el tema de la financiación estatal. Muchas gracias. Gracias, eh, muy interesante la ponencia. Me dijeron que Ana Flavia Pulsini no había podido viajar, de modo que su ponencia, que se refería a qué es la sustentabilidad, divergencias y discursos, eh, la podrán encontrar en el CD donde están todas las ponencias. Eh, y quisiera invitar al profesor Antonio Teixeira, o Christian Brum, o Melen Malena Revin. No sé exactamente quién vino a los tres. ¿Tú eres Malena? Mucho gusto. Malena es eh, doctorada en Ciencia Política, profesora e investigadora de la Maestría en Ciencia Política del Centro de Formación de la Cámara de Diputados de Brasil y nos va a presentar una ponencia sobre inteligencia política en Brasil y opinión pública. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí, para esta antes de comenzar me gustaría aclarar eh, si es, si ustedes saben es que tienen un, un centro de información en la Cámara de Diputados de Brasil, eh, hay un instituto, tenemos un instituto académico, grupo de investigación y, y posgraduación y un maestrado que es de los primeros que hay en el mundo y que comienza ahora. Esta investigación es resultado de nuestro esfuerzo académico, pero también somos servidores de la Cámara de Diputados. De, 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 de información, periodismo. También, y trabajamos justamente con participación política. Intentando graficar los canales de, de participación que hay en la Cámara de, de, de Diputados, hay más y más canales de de participación, de comentario, de creación de foros, eh, hemos percibido que no podemos, que no logramos diagnosticar lo que piensa la población y que da un resultado efectivo al proceso electoral a través de eso. Entonces nuestra coordinación hoy en día trata de hacer esa mediación entre sociedad y parlamentarios. Todo esto para decirles que esta investigación es un poco el resultado de ese diálogo que hemos tratado de hacer en la Cámara de Diputados, ya que yo hablo en nombre de mi grupo, como, el, como habló el profesor Antonio Barros y, Bloom, y yo. Vamos a, vamos a entrar ahora en materia. Aquí está la introducción. Bueno. No quiero, pienso hablar mucho del sistema electoral. Él habló de, la, de su importancia para el sistema representativo. ¿Qué tipo de representante escoge la gente? ¿Qué, ¿Qué peso va a tener en nuestra comunidad dentro de la estructura de representación? La reforma política en Brasil es. Ha sido discutida por varios años, dos comisiones especiales hace 10 años, pero el tema es mucho anterior a eso, es muy anterior, y nunca logramos salir del, de ese papel porque hay mucha divergencia entre los partidos políticos. Porque uno sabe que la, la reforma electoral significa la redistribución del poder, lo que uno gana, el otro pierde. Entonces siempre se emperran ahí a la hora de aprobarlo. Entonces tenemos dos comisiones especiales en 2013 y ahora en 2011. El asunto está en plena discusión allá y, 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 y peor ahora que estamos en año electoral, elecciones municipales. ¿no? El resultado de esa no reforma. Eh, t tiene sido la judicialización de la reforma política o sea algunos puntos urgentes han sido tratados por la Suprema Corte por Supremo por el Supremo Tribunal brasileño allá tenemos las las coaliciones o elecciones proporcionales que hace que a veces un voto que es para un candidato de un partido eh, en realidad elige a otro pero si es electo y sale para ser secretario por ejemplo tiene que salir de su puesto como diputado. ¿De quién es ese cupo? Y esa es la gran pelea. ¿Era, era de la de la colegación o era del partido de él. El Supremo decidió que ese cupo era del partido y no de la persona. Entonces, si yo salgo de ahí, entonces quién se queda, el que se queda con el con el cupo es el partido, no yo. O sea, yo no me quedo con la el cupo, bueno, pues es el punto. La última reforma que fue discutida ahora en 2011 fue dividida en los siguientes temas: lista cerrada de la que ya se habló, que fue la propuesta in inicial. Vamos a ver qué cambió: financiamiento público exclusivo de la campaña, la fidelidad partidaria, que es de lo que yo hablé hace poco, la inelegibilidad, el fin de las coligaciones en elecciones en, en proporcionales para para diputados y, y, y asambleístas, regulación de la cláusula de la barrera. Entonces, lo que, entonces ¿qué, ¿qué pretendimos con esa investigación? Comparar la opinión de los parlamentarios, los electores y los especialistas sobre la propuesta que está siendo discutida en la Cámara de, de Diputados. O sea, lo que los parlamentarios dicen de, de los diversos partidos, eh, que lo que la sociedad, lo que nos habló sobre el sistema de 0800 08 o sea que las, las las personas hablan por varios motivos y entonces eh, y aprovecha que la persona llama, entonces le, le pregunta quién aprovechar de esta encuesta. Entonces, sí, dicen que entonces no es una eh, encuesta demostrativa de toda la población, sino de la gente que busca la Cámara de Diputados y que está interesada en política, entonces es una información valiosa. Entonces, queremos saber cuáles son las premisas, de la opinión de cada uno y en qué aspectos se aproximan o se distancian. En verdad vamos a descubrir más que eso. Bueno, con la ¿Cuál es la metodología que se utiliza con un, con un sondeo de, de, de la opinión que ya expliqué cómo se fue hecha de, 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 espontáneamente de, la, de las personas que nos llaman, que no es representativa de toda la población, pero la distribuimos proporcionalmente en cinco regiones de Brasil? los pronunciamientos de los líderes de los partidos políticos hechos dentro de la comisión, notas taquigráficas, eh, eh, tareas que hacemos ahí, y los científicos políticos que fueron invitados a participar del debate dentro de la Cámara. Bueno, en opinión de los científicos políticos que participaron, ya hablé de eso. ¿Por qué es que es importante? ¿Por qué consideramos eso importante? Porque, porque al evaluar la opinión de las tres voces importantes para el tema de la reforma son los representantes representados y los eh, actores peritos, que es, un, que es un concepto que más o menos todo el mundo conoce, con son personas que dominan el conocimiento académico sobre el tema. Pierre Bouger ha habla mucho de eso. Pretendemos entender la política como, camp como campo de relaciones y alianzas, como la define Hannah Arendt. O sea, entendemos como ley, el segundo, según el concepto de ella, como la, la construcción de un diálogo que se materializa dentro de esa ley. Entonces, en varias, varias opiniones, es la construcción de un consenso que se materializa dentro de esa ley. O sea, el diálogo expresado a través de una ley. Entonces, ¿cómo se da ese diálogo y cómo lo expresan? Y eso es lo que queríamos ver, si se da ese diálogo en realidad, porque tenemos la impresión de que eso, eso es verdad, que en verdad los diputados tienen un cierto, inclusive hoy en la Cámara de Diputados, tienen un cierto recelo de esa participación. Mientras más canales hay, también ellos también se sienten un poco acuado, como si eh, presionado, como si, 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 si tuvieran problema con, con el mismo voto. ¿no? A partir de los límites establecidos por la legislación con base en un proceso de negociación, por eso hablé de Hannah Aren, el diálogo, la negociación para materializarse en una ley. Entonces, la construcción vía el diálogo, que es lo que queremos ver, qué construcción se hizo. ¿Cuál fue el diálogo que, que ocurrió entre esas tres fuentes? Entonces, de esa forma profundizamos el entendimiento de las negociaciones políticas y de su uso para los resultados. O sea, el uso instrumental para ver qué sucede con las diversas posiciones. Vamos a ver los datos de cada opinión. Ya vimos 1073 personas de cinco regiones. Habla sobre fin público, 57.5% no quieren, 77.28% no supieron opinar. No quieren porque creen que, que no quieren entregar más dinero para lo que consideran indispensables. Coaligaciones partidarias, 75.2% es el único punto de consenso en todas las reformas, en, todos, en todas las fuentes de opinión. En 27%, sí, 2.2% no supieron opinar. Hay costumbre de hacer muchas coaliciones, pero entonces, pero sucede que, en, que de, yo voto para un partido y las coaliciones se hacen en de los partidos de más diversos matices. Entonces, yo voto en un partido X y termino eligiendo juntamente un candidato que piensa de forma opuesta al que yo vote, simplemente porque ellos hacen parte de la misma coalición el Lista cerrada, también deben saber en, que en Brasil no tiene eh, tradición de voto en lista. Entonces, 67.4 dijeron que no, que no quieren votar en, eh, por un partido. Eh, ellos quieren votarles por una persona. Yo no puse los resultados por por región porque tal vez porque inclusive des, habría cuestiones de, de escolaridad de escolaridades en la región y no las tenía y no las había entonces ¿qué es lo que podemos ver con la sociedad aquí primero que la sociedad quiera que se mantenga la, la soberanía no quieren que el dinero vaya a, a lo que no quiere la, la gente quiere quiere votar en la persona que quiere escoger y no quiere elegir que, que su voto elija a, a otra persona o sea quiero mantener mi soberanía sobre mi escogencia la opinión de los diputados. Y ahí eh, comienza a quedar más interesante nuestra investigación. El informador del, um, del, de uno de los partidos, uno de los partidos más, históricamente más fuertes en términos ideológicos, defiende el financiamiento público de las campañas. Allá las campañas son muy caras. Y se, se, se imagina que si el financiamiento fuera totalmente público, se, se, se evitaría la caja 2, que es el, el llamado ilegal. Creo que es un lenguaje eh, universal, todo el mundo sabe, ¿no? El dinero es el dinero ilegal que entra en las campañas. Se imagina que financiando públicamente las campañas, no solamente bajaría el valor de las campañas, sino que también se evitaría el dinero ilegal. La sociedad están en contra de eso. Los científicos políticos, en, en su mayoría, desde los entrevistados, desde ese, están en contra. Los diputados consideran además. O sea, la, la sociedad no quiere que el dinero vaya una cosa que no hacen después. Y los científicos, porque no creen que va a, a lograr el resultado, no va a evitar que entre dinero ilegal. Y saca, quita un poco de la de la soberanía popular, eh, de, de que de que yo dirija el dinero que yo quiera. Fin eh, de los cargos profesionales están en contra eh, de los eh, de, la, de aquellas cosas de tres años. Si yo estoy coaligado con con, con usted yo voy a tener que quedarme tres años por lo menos la lista cerrada de la propuesta inicial y después del relator vamos a, ver, a hablar de eso cuando hablemos de los especialistas el relator fue cambiado a, a sistema mixto porque los partidos de, era que, que la gran la gran pelea era que el, el PT quería la lista cerrada y los demás lista abierta y para concluir la opinión de los especialistas que creen que el sistema partidario no está mal, eh, quieren que distribuye bien el poder. El problema son las coaliciones, pero en el resto, la mayoría eh, cree que funciona bastante el Financiamiento público no resuelve el problema. El fin de las coalizaciones y la lista abierta o flexible o voto distrital. Ahora vamos a las conclusiones. Bueno, la sociedad... Así como mostré, quiere soberanía porque quiere mantener un control efectivo sobre su voto, sobre sus escogencias, como ya expliqué. Siguiente diapositiva. ¿Qué, ¿Qué hacen los parlamentarios con eso? ¿Defienden la solución que es más benéfica? En el caso del financiamiento público, el argumento es que la, la sociedad no entiende de qué estamos hablando. Vamos a mantener el financiamiento público. Cuando Cuando los parlamentarios defienden las las coaliciones eh, dicen que, de, de, que, que eso es que, que están definiendo a la sociedad y en ese momento ya si sí es válido el argumento de la sociedad. En caso, en caso de los votos en lista, para favorecer la cultura popular, entonces vamos a cambiar de lista cerrada a lista flexible, eh, siendo que, que en verdad es un acuerdo para de, 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 de partidos, que, porque si no, no sería probado con la lista cerrada. En este otro caso, varios defendieron esto. Los parlamentarios utilizaron la propuesta de uno de ellos sobre el voto de lista flexible. Entonces, con eso queremos decir que, que todo este diálogo que, que, que hicimos o oh, aconteció realmente con, el, con un uso in, in instrumental los actores, periodistas, científicos, políticos, lo usan como es, como refuerzo, como discurso despol despol despolitizado para reforzar el argumento. Y, el, y, en el, y con la sociedad es algo cuantitativo. Entonces, es realmente algo que, que les conviene menos. O sea, que en realidad vimos que ese diálogo no sucede en la reforma política. Y de, por nuestra experiencia hemos visto con, la, con nuestra experiencia de audiencias en la cámara de diputados y finalmente o sea los diputados prefieren eh, actuar según los principios de las razones instrumentales utilizan la opinión como estrategia de, de persecución política así que que, no, que que realmente no hay no hay tanto así como se dice muchas gracias estoy abierta para preguntas Muy bien, muchas gracias a Malena por la presentación, muy interesante. Vamos ahora a abrir un, eh, tenemos cinco minutos más eh, antes de ir a la, al almuerzo, a la reunión del, del almuerzo ahora. Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas. Si tienen preguntas que quieran hacerle a los eh, que nos han presentado las ponencias, por favor, se identifican con su nombre, a quién le quieren hacer la pregunta y hacen la pregunta. Eh, Buenas tardes, Carlos Alberto Cardona. Eh, yo le quiero hacer un par de preguntas a César Caballero sobre, sobre el panel. ¿Sí se escucha? Sí. Eh, la primera es eh, cómo se validó o a través de qué instrumentos se validó el universo de líderes. Digamos, eh, ¿cómo se estableció que ese era el universo? La otra es una duda, eh, digamos, eh, lo que nos mostraron fue cómo hacen el análisis de, en perspectiva de la opinión de los líderes versus eh, lo que se maneja en la agenda pública a través de los principales medios de comunicación. Eh, habría, o se podría hacer un análisis de la misma opinión de los líderes, pero frente a, eh, como, Impacto en o como a política pública, es decir, eh, analizando producción normativa en, en sentido ampliado, eh, producción normativa final o producción en términos de discusión en, en, en entidades y en no solamente en entidades. Eh, eh, de orden legislativo, como los consejos y las asambleas, sino también la producción de los ministerios o de producción normativa de las alcaldías de las principales ciudades, un poco para mirar eh, si efectivamente lo que los líderes están pensando, que van a ser los temas, eh, al año siguiente eso termina siendo así o no. Y eso yo creo que terminaría dando un proxy más cercano de... Eh, ¿Realmente los líderes o realmente la política pública está siendo eh, influenciada por los líderes? La, la primera es la validación es por cargos. Entonces usted coge los congresistas. Y están los nombres, los concejales, los diputados. En el caso de los periódicos, los columnistas, los editores. En el caso de los presidentes de empresas, son los representantes, digamos, los presidentes de las empresas. Entonces, digamos que básicamente lo que, el universo de la 5660 es básicamente por los cargos que ocupan. Y esa es la manera como nosotros eh, lo validamos: es, los cargos que ocupan presidente de gremio, pues ese es un líder. Congresista, ese es un líder. Columnista, es un líder, director de un medio es un líder, ese es básicamente por, por cargos. Y entonces nosotros identificamos los 5.660 cargos y, digamos, ese es básicamente el tema, como lo hacemos. Y el segundo tema, ahora me, me dice Margarita, eso da para un segundo paper. ¿Entiendes? Yo no, creo no, que se puede no, hacer. entonces no sé. Entonces no. <laughs> <laughs> eh, pero habría que hacer, la política pública colombiana está muy influenciada también por decisiones judiciales. Entonces, digamos, se me ocurre, aquí estoy especulando que uno debería tomar los documentos compes que salgan el siguiente año algún tipo de sentencias judiciales, particularmente de la Corte Constitucional y la producción legislativa y de cuerpos colegiados. Y probablemente con eso uno podría decir, oiga, venga a ver, miramos ese tema. Me parece que creo que el instrumento da para hacer un ejercicio y me parece interesante hacerlo. Muchas gracias. Ahora yo se lo paso. A, a la primera, y es, eh, no, sé si, no sé si está, digamos, dentro del panel, pero por ejemplo... José Obdulio Gaviria, eh, ok, eh, o una persona, o sea, aquellas personas que evidentemente son líderes, pero que no ejercen un cargo como tal, eh, ok, digamos alguien que no sea, no sé, no se me viene ahora a la mente. No, parece <laughs> que si no ejerce una, una opinión pública, no es un líder de opinión, se puede okay. ser un líder privado o un líder comunitario, pero no de opinión, okay. de acuerdo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta para alguno? Margarita iba a decir algo adicional. Hay, Lo único que queremos es que hay una restricción para los que son funcionarios públicos, uh -huh. ¿cierto? Pero en el momento en que dejan de ser funcionarios públicos y que generalmente se vinculan a algún otro estamento donde tienen incidencia en la opinión pública, son incorporados dentro de la base de datos y hay un tema de actualización permanente. Perfecto. ¿Tú tienes una pregunta? Para quién, preséntate, por favor, y para quién es la pregunta. Bueno, mi nombre es María del Mar Andrade. ¿Está prendido? Sí. <laughs> eh, mi pregunta va dirigida eh, nuevamente a los panelistas Julián Arevaro y Gabriela Angarita. Eh, al final de la presentación se planteó que una de las posibilidades para poder como reforzar este, este criterio de la institucionalización de los sistemas de partidos, era la financiación fiscal, si no estoy mal. Lo que pasa es que quería entrar en un punto y es que dentro de la literatura se establece que uno de los criterios más importantes dentro de la literatura de Mind, Wearing, Scully es que eh, la institucionalización de los partidos es fundamental dentro de los arraigos que tienen en la sociedad, es decir, que ellos existen como… Dentro de una institucionalización mayor, si la sociedad tiene como un cierto vínculo más emocional y más estrecho con ese sistema de partidos, entonces quisiera saber en el caso colombiano cómo podría ser mmm, este caso en cuanto al, al reforzamiento fiscal. O sea, si no se trata porque, por ejemplo, surgen partidos como el Partido Verde, en el que las juventudes estaban completamente afianzadas a su, a su ideología o a su forma de, bueno. De, de, del gobierno, pero digamos que no hubo un suficiente arraigo y sin embargo hay algunos autores que lo consideran como un sistema, como un partido institucionalizado. Entonces bueno. Está diciendo que hay un ordenamiento en el, en el, en, en los requisitos, o sea. En primera medida tenemos un requisito como el del umbral que tiene que cumplirse. El Partido Verde, por ejemplo, no lo había cumplido hasta que no logró su cuota para tener la participación en el Congreso. Casos como los que tenemos hoy con progresistas, por ejemplo, con el mismo Partido Verde para las próximas elecciones, con el Polo Democrático, que podrían todos ellos perder su... Eh, eh, su carácter de partido si no alcanza la votación. Entonces, estamos hablando, la financiación se obtiene una vez usted eh, obtiene el reconocimiento del Estado como partido político. Es decir, hoy, si Progresistas va y obtiene el 3% de la votación, empieza a recibir financiamiento del Estado, no antes. ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Angélica o para Malena? Acá está. Profesor Torres. Yo quisiera, sí. Eh, Vincular a las colegas brasileras, eh, pero tal vez haciendo un comentario para ojalá recibir un comentario de parte de ustedes. Y lo quiero ligar con eh, lo que expresan los dos eh, panelistas colombianos. <coughs> Me da la impresión de que hay una pregunta fundamental sobre el futuro de los estudios de opinión, por lo que he escuchado. Si comenzamos por la última panelista, Entiendo que las reformas eh, electorales y políticas del Brasil pues, no constituyen un espacio deliberativo suficiente eh, en donde, por supuesto, no hay eh, formación de opinión o, si acaso, una sordina sobre la opinión que eh, implicaría que en el Brasil eh, pues, eh, se está votando mucho más o se está interviniendo mucho más por conveniencias políticas crudas. Eh, poder, lucha de poder. Si escuchamos a la primera panelista, eh, eh, da la impresión de que las élites juegan el mismo papel en, en el Brasil, es decir, no están impulsando eh, el debate público de la manera como uno supondría que las élites generadoras de opinión lo pueden hacer. Pero curiosamente los dos panelistas colombianos coinciden en eso. Eh, cifras y conceptos, eh, César y Margarita, opinan que no hay incidencia, sino coincidencia de las agendas que se discuten públicamente a través de la prensa y lo que los, eh, los eh, eh, el, eh, miembros de estas élites eh, opinan. Pues la coincidencia es tan amplia o tan eh, lejana eh, o estrecha como uno quiera. Y ciertamente el estudio de partidos muestra, eh, colombianos muestra que las reformas políticas son eh, unas que han estrechado el ámbito de la opinión, en donde eh, las curvas de... Eh, indiferencia muestran que hay una concentración, una tendencia central en las últimas cuatro legislaturas, que si bien hay un reforzamiento de las ideologías, pues no hay debate. Entonces, si no hay debate, ni en Brasil ni en Colombia, ¿cuál es el futuro de la opinión pública? ¿Y a dónde debemos concentrar nuestros esfuerzos? Si más bien abandonamos los estudios de opinión pública y nos concentramos en el estudio desnudo del poder político. Compleja la pregunta de... De Javier, no, Javier no hace preguntas fáciles. No hace preguntas fáciles. Angélica, Malena, ¿quieren dar alguna, algún comentario? Eh, yo quería agradecer la pregunta. Me gustaría agradecer la pregunta, está funcionando, sí porque es una duda que tenemos todos, pero es muy interesante porque creo que tiene un horizonte en ella. En el caso de la reforma política, realmente me parece que la opinión de la sociedad no es no se considera mucho y creo que también en muchos temas de discusión pública el uso argumentativo de la sociedad es más instrumental ¿Y cómo lo podría explicar aquí hay varios periodistas lo puedo explicar fácil cuando yo enseño una materia y para, para decir que la, que, la que, que oigo a la sociedad entonces yo pongo eso y, pero eso es para, para cumplir con un ritual yo pongo la fuente simplemente para que conste pero sí, sí escuchamos pero o, o, si se escucha pero de, de ahí a que tenga un poder de cambio eh, necesita otra cosa a través a través de los medios o movimientos sociales. Estoy hablando de una discusión que es, se tiene como más abstracta, no permea la sociedad br brasileña, y es tenida como algo más instrumental. El uso del argumento es, eh, eh, eso es así, y creo que eso sucede casi en, tu, en todas partes que hay que hay luchas políticas. Pero al mismo tiempo me parece que el horizonte a mediano plazo es benéfico porque hay una tendencia mundial al aumento de la participación hay una exigencia hay una tendencia políticamente correcta de aumentar la, la participación me parece que eso que a medio y a largo plazo va a, da, a representar una presión enorme. Hoy en la Cámara de Diputados estamos discutiendo el uso de una herramienta para medir en tiempo real, si uno pudiera barrer, o sea, buscar toda la, la internet entera, qué está sintiendo la población en relación con ese asunto. Entonces yo estoy votando eso en este momento, en donde, o sea, la idea es que ellos logren mapear todo lo que sucede con aquello en, los, en la sociedad, entonces me parece que es un camino sin vuelta, me parece que vamos a comenzar a, a interferir, ahora esa opinión pública se va a fortalecer a través de los canales y va a tener que educarse para eso también. Entonces me parece que es un proceso, pero también pues yo tiendo a ser optimista en cuanto a ese no tal vez en mi generación. Muchas gracias. Mariano. Gracias. Pues una respuesta corta. Eh, hace unos meses salió un artículo de Michael Shifter, presidente del diálogo interamericano, donde se preguntaba básicamente lo mismo. le decía: Estamos presenciando el fin del debate político en Latinoamérica. Y él decía: eh, Hay evidencia de que efectivamente hay una convergencia en las posiciones políticas y las posiciones económicas en el debate contemporáneo. Básicamente diciendo: Sí, estamos aproximándonos al fin de, del, del debate político. Sin embargo, desde, una perspectiva, desde mi perspectiva personal, que no, no me gustan estas versiones del fin de la historia, eh, yo estoy un poco de acuerdo con esta visión. O sea, estamos hablando de nuevas masas que se están eh, metiendo al, al, al debate político y con visiones completamente diferentes que no necesariamente coinciden con las visiones de la gente que ya ha estado vinculada al sistema político con anterioridad. Entonces, estamos ante la presencia de... Sí, el ejemplo que me dan del Partido Verde en su momento es muy importante, pero en general grandes masas que cada vez participan más por diferentes medios de comunicación y que, como decía, no necesariamente sus visiones coinciden con lo que es el, stat, el, el statu quo o lo que, lo que existe en este momento del debate político. Entonces, yo también tengo una visión un poco esperanzadora en cuanto a que no estamos hablando de una total convergencia, sino que efectivamente vamos a, a seguir con un debate… Gracias hey, profesor. Este debate está interesantísimo. Me da pena interrumpirlos, pero eh, están ya saliendo los buses para el almuerzo. Recuerden que ahora hay una reunión especial para el almuerzo. Los van a dejar los buses. Los invito más bien a que todos los que les interesa tanto este tema, que es verdaderamente apasionante, aprovechen el espacio social del almuerzo para seguir conversando sobre estos asuntos. Muchas gracias por su por acompañarnos. Muchas gracias a los ponentes por sus presentaciones muy interesantes y bueno que pasen una muy agradable tarde y gracias a todos los invitados internacionales. Que tengan muy buen viaje.